internacional Captadores de su Gloria. Presenta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Todo el que lo tenga, búsquelo, por favor. Corra, habla su Biblia. Que el pueblo no quiere andar con Biblia en estos días. Los sana doctrina no queremos andar con Biblia. Y queremos andar con teléfono bien caro. Y la Biblia no la queremos comprar. Compre su Biblia, sana doctrina, que eso es principio también. Compre su Biblia y ande con ella. Alabado sea la gloria de Dios. Libro de Pedro, capítulo 4, verso 12. Por ser palabra de Dios, damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Alguien levante su mano y dé gracias al Señor por la palabra en esta noche. Diga, Padre, gracias por tu palabra que han sido leídas. Gracias porque son vivas, son eficaces, son verdaderas. Padre, gracias porque en ellos parece que tenemos la vida eterna. Padre, no te pido que la bendiga porque son benditas ya, pero sí te pido que la haga explicativa para cada uno de nosotros en esta noche, Cordero Santo. Padre, yo me uno a los guerreros que están aquí todavía. Yo me uno a las guerreras que vinieron a adorar. Yo me uno al pueblo que vino por una palabra. En esta noche, Padre, reconocemos que la gloria es tuya. Reconocemos que el poder es tuyo. Reconocemos que la unción es suya. Espíritu Santo de Dios, a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. Alguien que adore a Dios, por favor. Alguien que diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea la gloria de Jehová. Levante su mano por el cielo. Abra su boca. Adore a Dios. Dígale a Jehová, aquí estoy. Vine por una palabra. Alabanza. Dígale a Jehová, aquí estoy. Vine a ser restaurado. Alabado sea Dios. Dígale Jehová, aquí estoy, vine por algo de ti. Yo no vine a ver a Melvin Nivala, yo no vine a ver a Bersalini Nivala, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte. Abra su boca, adore la gloria de Dios. Abra su boca, adore a Dios. Yo no lo quiero poner a brincar. Yo quiero que usted brinque solo, pero en el Espíritu. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Yo quiero que sea usted solito que se prenda. Alabanza. Imagínese que yo empiece a tocar todo el que está aquí. No nos vamos hoy. Alabado sea la gloria de Dios. Y hay gente que van a las actividades esperando que lo toquen. Esperando. Yo no traje una varita mágica. Alabanza. Yo no vine con una lámpara para frotarla y que salga un mago. El que vino a adorar, ay Dios mío, le papá zorraba. El que vino a buscar algo de Dios, pelelo ahora, pelelo ahora. Abra su boca, adore la gloria de papá, adore la gloria de Dios en esta noche. Siéntese, el que quiera sentarse. Dios bendiga de una manera especial a mi pastor Alejandro Rosario, cariñosamente Darío. Él está por ahí tranquilito también. Dios bendiga al pastor Justo Pascual Cueva, el pastor de mi hermana Bersalini Nibar, está por ahí también. Ellos son testigos de que nosotros estamos aquí con su autorización. Antes de yo iniciar y poner un tema, a los que nos están grabando, por favor, no se deje robar una palabra de Dios por usted llevarse un mensaje en su teléfono. Si usted cree que no se va a llevar algo de Dios por llevarse el mensaje, apáguelo y suéltelo. Es mejor llevarse una presencia, una palabra, que un mensaje grabado. ¿Hay alguien aquí, por favor? Alabanza, aleluya. Hermano querido, tópele a su hermano y dígale que no te sorprendan. Dile que no te sorprenda. Tópale a alguien, por favor, y dile no te sorprenda si el hermano Melvin Nival te pasa el micrófono en esta noche para que prediques tú. Yo vine por alguien en esta hora.
afuera. Yo vine por alguien en este lugar. Alabanza. Yo vine por un guerrero, una guerrera. Alabado sea la gloria de Dios. Ah, ¿y por qué este tema? Porque Dios trataba conmigo. Hay evangélicos que se están dejando sorprender. Hay evangélicos que están muy quietos. Hay evangélicos que están muy cómodos. Y el diablo le está ganando terreno. Abasorraba y robasomia. Vine a despertarte. Vine a hablar contigo en esta hora. Quiero que me entiendan, para que no se me malinterprete. Yo no estoy en contra de que usted grabe los mensajes. Lo que estoy en contra del negocio que hay en estos tiempos con la palabra de Dios. Alabanza. ¿Alguien me puede entender? Aleluya. Porque muchas veces van a los lugares a grabar las actividades para subirlas. No con el propósito de que otro sea edificado, sino a buscar plata. Esto no es negocio. Alabado sea. Abrazo. Le pasó a Rabacupa. Esto no es negocio. Abra su boca, adore la presencia de Dios. Si usted está aquí, si es para que otro se edifique, súbalo. Pero si es para ganancia, va a tener problemas con papá. Porque si lo hicieran para que otro sea edificado, pero ya descubrimos. Ya descubrimos que hay un menudo por el medio. Y van a las actividades, no a respaldar las actividades, sino a sustraer ganancia de ellas. Y vamos a golpear el pecado por todas las áreas. Así que sepa bien, para que no se le queme el teléfono en esta noche. Siento una unción de Dios muy fuerte aquí. Alabanza. Que no te sorprendan. Alabado sea la gloria de Dios. Vine a hablar con un pueblo, hermano, porque hay un pueblo que está muy descuidado. Hay un pueblo que no está en la brecha. Hay un pueblo que no está buscando a Dios. Hay un pueblo que está durmiendo en los laureles. Alabado sea la gloria de Dios. Pero dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de los jueces, que en una ocasión Sansón llegó a Gaza. Y dice la Biblia que cuando Sansón llegó a Gaza, la multitud se dio cuenta que Sansón estaba allí, y se reunieron los del pueblo, los rodearon, empezaron a acecharlo, empezaron a esperar que amaneciera, y ellos decían: en la mañana lo vamos a matar, en la mañana vamos a acabar con Sansón. Y dice la Biblia que a la medianoche Sansón se levantó, arrancó los pilares de la puerta. ¿Y a dónde se fue? A la montaña. Alabado sea la gloria de Dios. Si alguien te está acechando, se va a quedar esperándote. Ah, si alguien estaba esperando tu caída, ahí se va a quedar. Abasomio, arrabacupasó. Siento poder de Dios en esta hora. Si alguien estaba esperando tu muerte, va a celebrar tu victoria. A Dios sea la gloria. Porque muchos se reúnen con esa actitud. ¿Dónde está Franklin? ¿Dónde está Franklin, pastor? Franklin Jiménez, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, Franklin, corre. Que tú iniciaste este pleito el lunes. Le pasa y rabacupa. Ponte por ahí atrás, profeta. Quieto, mira, ponte ahí. Que el pleito lo iniciaste tú el lunes. Y le vamos a demostrar al diablo que en los predicadores de sana doctrina no puede haber tiranía. Tenemos que amarnos. Le pasó. Si el diablo creía que no iba a dividir, se equivocó. Se equivocó el diablo. Le pasó y pasó un rabacupa. El pueblo se une. Alabado sea la gloria. El pueblo se une. Nadie detiene el pueblo de Dios. Nadie nos va a detener. Socuba, que no te sorprenda. Alabanza. Nadie nos va a sorprender.
Hay gente jugando a la escondida, gente jugando al acechadito, gente que van a las actividades a ver qué trajo el varón, a ver qué trajo la varona. Reúnete para adorar, reúnete para glorificar a Dios. Hay que sacar la persecución del pueblo. El que menos tú piensas tiene a Dios tragado. Alabado sea la gloria de Dios. Vamos a sacar la persecución. Y hay gente sorprendido. Quédate ahí, Franklin Jiménez. Que vamos a marcar un antes y un después de esta noche en adelante. Echa más para acá, ponte más cerca, ven. Que si te entran a piedra, van a tener que darnos a los dos. Sabemos que hay una forma de corregir. Que Pablo tiene una forma. Cada evangelista tiene su forma de corregir en el Señor. Pero nosotros no amamos. Y hay muchos que se sorprendieron porque yo llamé a Franklin. Y hay muchos que se picaron que yo lo llamé a él. ¿Por qué? Tú querías que te llame a ti. Era tú que querías estar aquí adelante. ¿Por qué era tú? ¿A dónde se fue Sansón? A la montaña. Nadie lo pudo matar. Aunque lo estuvieran acechando, nadie lo mató. El pueblo tiene que retroceder. El pueblo tiene que volver a la senda antigua. El pueblo tiene que vivir la originalidad del evangelio, donde todos peleábamos los unos por los otros. La gente está pendiente a los mártires. La gente está pendiente a aquellos que murieron. Pero si usted analiza la historia, en el 2000, en el año 2000, murieron aproximadamente 200 mil cristianos. Murieron más que en 1999. Alabanza, alabado sea la gloria de Dios. 1999 años, en un solo año murió más evangélico. Alabado sea la gloria de Dios. El pueblo está pendiente a quien cae, a quien no, pero nadie quiere levantar a nadie. Alabado sea la gloria de Cristo. Nadie se empantalona para decir yo voy por él. Alabanza la gloria de Dios. Muchas veces golpeamos el que está extraviado, pero nadie lo busca, nadie lo visita, nadie va. Alabado sea la gloria de Dios. Y la Biblia registra que cuando nosotros hacemos devolver a alguien que está en el error, nos ganamos un amigo. Alabado sea la gloria de Jehová. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Sabe cuál es la sorpresa más grande? Que el pueblo está esperando. ¿A qué hora va a entrar la hermana Belsa? El pueblo está pendiente a ver a qué hora ella va a entrar. ¿Y con qué va a venir? ¿Y qué va a hablar? Para poder sacudirse. Porque el pueblo no vino a sacudirse en el espíritu. Vino a ser movido por alguien. Alabado, no se sorprenda si yo le predico solo. Alabado sea la gloria de Jehová. Usted tiene que entender, alabanza, que hay un pueblo aquí. Alabado sea la gloria de Dios. Que dice, estoy a punto de descarriarme. Yo me voy. Yo voy para el mundo. Nadie me ama. Nadie me quiere. Nadie me busca. Hace falta una sana doctrina. Cargando un sana doctrina. Esto ya no se ve. Hace falta un evangelista que se eche al hombro otro evangelista. Alabado sea la gloria de Dios. Un pastor cargando otro pastor. ¿Dónde está? No te sorprenda. Pedro. Vamos a hablar un chin de Pedro. ¿Para qué? Pedro le da una voz que alerta al pueblo. Le dice, no os sorprendáis por la hora de fuego que os ha sobrevenido. No es extraña la persecución. No es extraño la calumnia. No es extraño el levantamiento. No es extraño la guerra.
No es extraño que te odien. No es extraño que te critiquen. No es extraño que te murmuren. No es extraño. Esto es normal y tiene que acontecer para la perfección de los santos. Tiene que acontecer la guerra. Hay gente que si no tienen persecución no oran. Hay gente que si no tienen levantamiento no ayunan. Hay gente que si no hablan de ellos no van al altar. Aleluya. ¿Y quién era Pedro? Un hombre común y corriente, un hombre normal, un hombre de carne y hueso. Pero Pedro estudiaba la Biblia. Pedro estudiaba la palabra. La Biblia enseña que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. ¿Y quién era Pedro? Lo que pasa era que Pedro había leído la Biblia. Y Pedro leyó que al abrigo del Altísimo morará la sombra del Omnipotente. Pedro sabía que no era él, era que Pedro habitaba al abrigo del Altísimo. Ah, y la sombra del Omnipotente sanaba a los enfermos. Y hay gente que creen que son ellos que hacen los milagros. Hay gente que creen que son ellos que sanan los enfermos. Hay gente que creen que son ellos que levantan paralíticos. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Baja de la nube. Usted se puede sentar si siente. Porque yo no le dije a nadie que se parara. Ella lo cogió de verdad. Y se va a quedar sentada. Y mira un micrófono por ahí. Agárralo, que este pleito es de los dos. Porque si tú no lo agarras, te matan. Y si lo agarran también, pues agárralo y ayúdame. Si no predica, la persiguen. Discúlpame, Lite. Si no predica, la persiguen. Y si predica también, echa por acá, ven. Agárralo, suéltalo, ven. Alabanza. Yo digo lo que dice la hermana Luciana. Yo quisiera que Cristo viniera ahora mismo. ¿Sabe para qué? Para que haya sorpresa. Hay mucha gente que brincan, saltan, se sacuden, pero no están preparados para si suena la trompeta ahora mismo. Gente que bailan, gente que danzan, habla lengua, pero si la trompeta suena, se quedan. ¿Y por qué? Porque tienen raíz de amargura, tienen odio. Alabado sea la gloria de papá. Ah, yo no entiendo qué danza es esta. Danzan supuestamente en el espíritu y odian a su hermano, odian al pastor, odian al evangelista. Eso no es Espíritu Santo. Arrepiéntase. Yo quisiera que la trompeta sonara ahora mismo. Ahora mismo, Jesús. Para que usted vea muchos corbatúas rascándose las cabezas. El único que no va a morir del corazón es Dios. Al único que nadie lo va a sorprender es a Dios. Hay gente que dice, en el cielo va a haber sorpresa. En el cielo. En el infierno va a haber sorpresa. Cuando el borrachón le pregunte a mucho, ¿y tú qué haces aquí? Tú no me predicabas. ¿Y tú qué haces aquí? Tú no me diste un tratado. Ahí es que va a haber sorpresa. ¿Y tú qué haces aquí? Tú no pastoreabas una iglesia con muchos miembros. ¿Qué pasó? ¿Y tú qué haces aquí? Tú no eras maestra de escuela bíblica. Ay, Dios mío. En estos tiempos, hermano, nosotros no hemos descuidado bastante. Porque decimos, los pastores son corruptos. Los pastores corrompieron esa iglesia. Los pastores modernizaron esa iglesia. Hermano, yo tengo para decirle que yo le tengo más miedo a un maestro corrupto que a un pastor mundano. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que enseñan la palabra son los maestros de escuela bíblica. Ah, ellos son los que están enseñando herejía dentro del pueblo de Dios. Ah,
Y si el pastor le dice, eso no se enseña aquí, se van a la casa de los miembros, se lo enseñan escondido. Abra los ojos, pastor, abra los ojos, evangelista. Gloria al Señor. Cualquiera ni la deja. Mi alma adora a Dios. Llegó. Estaba por dejarte predicando solo, pero tocaste un punto que me gustó y quise colaborar un poquito. Háblele. Porque tú decías que es más peligroso un maestro, bendito sea el Señor, que un pastor mundano. Sí. Porque el problema es que los hombres y las mujeres de Dios llevan la palabra exacta que el pueblo necesita, la iglesia. Pero cuando el maestro está corrompido o carece de presencia de Dios, tira por tierra lo que ya llevó el predicador. Al hombre y la mujer de Dios que porta la palabra del Señor, los maestros le están enseñando al pueblo que son extremistas, que son legalistas, que son rabacucos. Mi alma adora al Cristo que vive, que parecen satanistas, que son religiosos, porque guardan la palabra del Señor, porque hay una supuesta teología sin presencia que se está moviendo en el pueblo de Dios. Y no hay una cosa más peligrosa que un maestro cuando está seco como un rabo de batata. Sí. Cuando el maestro no tiene presencia de Dios, va a enseñar lo que él quiere, lo que aprendió simplemente en un instituto bíblico. Y no tenemos nada en contra del instituto. Lo que pasa es que es peligroso conocimiento sin presencia. El conocimiento y la presencia tienen que ir de la mano. Sí. Cuando el maestro no tiene presencia, va a matar al pueblo, va a secar al pueblo con un conocimiento seco, con un conocimiento sin esencia de parte de Háblame Dios. De eso. ¿Y qué es lo que están haciendo la gente ahora? Están aprendiendo de que la escritura, pero es para atacar la doctrina, para buscar justificación y tirar por tierra lo que no ha mantenido de pie tantos años. Porque cuando un delincuente viene de la droga y se encuentra con la sana doctrina, eso es lo que lo ayuda a seguir perseverando. Porque el que vive un evangelio flojo va a volver para el punto, va a volver a ser lesbiana, va a volver a ser homosexual. Pero cuando encuentra un evangelio puro, el mismo evangelio puro lo mantiene siéndole fiel a Dios. ¿Tú sabes qué pasa, Belsa? ¡Oh, gloria al Señor! El 90% del que está aquí viene recatado de una u otra forma. Sí. La gente muchas veces nos critican y dicen, ¿y por qué ese tipo de mensaje? ¿Y por qué ellos predican de esa manera? Es que este fue el evangelio que a nosotros nos recató. El evangelio de poder, el evangelio de sana doctrina, el evangelio que cuando llegamos a la iglesia, alguien nos dijo, se camina así, se viste así, se habla así, alabado sea la gloria de Dios. Ah, ese fue el evangelio que nos transformó. Alabanza, pero que está sorprendiendo la iglesia. Tú sabes que, Versa, que hacen falta gente con autoridad, hace falta gente con visión en la casa de Dios, hace falta gente que le duele el evangelio de Cristo. Hay gente que quieren tener la iglesia llena, pero de miembros, no de oveja. Alabado sea la gloria de Dios. El que es oveja da la vida por su hermano. Alabanza, en la antigüedad se paraban los evangelistas con una palabra revelada a las 3 de la mañana y te visitaban al otro día. Profeta, tuve una revelación contigo. Ah, eso ya no se ve. ¿Dónde está la revelación? Alabado sea la gloria de Dios. Ahora la revelación es para agarrar un micrófono y denunciar. Eso no es revelación. Eso no es revelación. Eso no es revelación. No. Ahí se mete un celo ministerial. Sí. Ahí se mete una envidia. Ahora se usa en estos tiempos ni mal que una persona entiende que crece cuando te quita del medio para ponerse él. Sí. En el tiempo que el Señor nos llamó se usaba que había que buscar a Dios y acercarse de la gente que tenía más tiempo en el evangelio y que ya sabían buscar al Señor para que ayudara a uno. Sí. Porque es que en el camino del Señor, en lo ministerial, esto es una fila. Cuando llegue tu turno, Dios te va a sacudir como quiera. No hay que dañar el testimonio de nadie para crecer. Yo recuerdo, Nival, que cuando nosotros veíamos a Pablo predicando, uno se sentaba y decía, Señor, yo quiero ser así algún día. Algún día yo quiero predicar así. Sí. Cuando yo veía a Cheo interpretando lengua, yo decía, Jehová, dame de eso también, de lo que tiene José Manuel. Porque esa fue la gente que uno encontró en el evangelio
ellos sacudiéndose. Ahora vienen subiendo unos muchachitos con el estómago lleno de arroz y habichuela, que no saben lo que padecer por el evangelio, que no saben lo que sufrir por el evangelio, queriendo quitar a todo el mundo. Mi alma adora, pero no aguantan una prueba de esas que han pasado esos hermanos. No saben lo que pasa hambre por el evangelio, no saben lo que dejarlo todo por causa de Cristo. Tú sabes, Belsa, que también está aconteciendo algo, y es con nosotros, como con nosotros los predicadores de altura. Aunque yo no me reconozco como predicador de altura, pero tú sabes qué está pasando con muchos predicadores de renombre. Tú sabes qué está pasando, que son los opuestos a los que vienen subiendo. ¿Y por qué? Porque cuando un jovencito viene subiendo con revelación, porque sabemos que hay muchos charlatanes, pero sabemos que hay unos jovencitos que vienen subiendo con autoridad de Dios. Pero tú sabes lo que hacen muchos predicadores de altura, que se sientan a acecharlo, se sientan a observarlo. Cuando ese muchachito da una palabra revelada, cuando desata una profundidad bíblica, el que grande la absorbe y la suelta en una actividad, el alabanza, todo el mundo dice, el predicador vino con una profundidad. Pero cuando la suelta, el chiquito dice, le copió. Hay predicadores grandes copiando de los chiquitos, en acecho de mucha revelación. Alabado sea la gloria de Dios. Usted quiere palabra, lea la Biblia. Usted quiere revelación, métase con Dios, déjese copia. Alabado sea la gloria de Dios. Espérate. Sí, dímelo. Tú me estás diciendo que hay chiquiticos que no le creen. No le creen. Hay gente en la iglesia que le creen a los que vienen de lejos. Sí. Que ni testimonio tienen. Sí. Que le dan golpe a la esposa. Sí. Y a los que están en la iglesia no le creen. No le creen. No creen en su llamado. No creen en el llamado. Y cuando da una palabra, todo el mundo cree que se la inventa. Todo el mundo dice, le copió. Pero cuando viene alguien de lejos, danzan en un solo pie. Y se sacuden. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Cuando ellos desatan una palabra profunda, el pueblo dice, ay, mira, parece que él le copió a Bersalín y Nibala. ¿Por qué? Porque Bersalín y Nibala y Melvin Nibala son grandes. Pablo Jiménez es grande. Ellos no le copian a nadie. Pero hay predicadores grandes copiándole a los que vienen en crecimiento. ¡Ah! Y por eso los sepultan. Apéatele de encima. Déjalo crecer. ¡Ah! Si te congregas con él y tú sabes que tiene a Dios, deja de acecharlo. Recomiéndalo. Alabanza. Si la hermana Luciana llama de Boca Chica, yo quiero un predicador, ¿por qué no le mando a Franklin? ¿Por qué no le mando a la Greca? Alabado sea la gloria de Dios. Si tienen de Dios. Iván, lo que pasa es que hay gente que porque no lo conocen y porque no salen en afiche, la gente lo menosprecia. Dime, Iván, por qué. Y la gente lo que entiende que la revelación es de las personas que salen en los afiches. Pero hay gente que está como David, que no salen en afiche, nadie lo conoce, pero está matando osos y matando leones. Hay gente que ya el pueblo lo conoce, pero ya no van al monte. Sí. Ya no buscan a Dios, ya no ayunan. Hay unos muchachitos que no duermen en cama, que se han metido en el monte peleando con serpientes, peleando con cien pies, peleando con cucarachas, y traen una revelación fresca al pueblo y están trayendo liberación porque están predicando revelaciones. Pero hay gente que ya son conocidos, que han descuidado el altar. ¿Cómo? Que ya no oran, que para predicar tienen que meterse a Google. ¿Cómo? Porque ya perdieron la conexión con el cielo. Mi alma adora a Cristo, y ellos son los que están haciendo daño, predicando la superfe, el evangelio de la prosperidad, predicando el eso no es nada, imitando a otros predicadores, porque no quieren buscar la esencia en el secreto, lo que Jehová dijo que quería para su pueblo. ¿Tú sabes qué, Belsa? Aquí no somos políticos, ni apoyamos la política, pero lo que no es de Dios es para afuera que va, lo que no es de Cristo es para afuera que va. Alabado sea la gloria de Dios, es para afuera que va. Alabanza. Yo quiero hacer algo rápido, yo quiero que el hermano Pablo pase aquí, corra. Aleluya. Ven acá, Franklin. Te sorprenda. Cheo, desciéndeme de ahí arriba. Corre, venga. Por ahí te la gloria de Dios. ¿Dónde está el pastor Víctor
Pastor Montero. Venga, alabado sea la gloria. Steven, la greca, corra, venga para acá. Corra, corra, corra. Alabado sea la gloria de Dios. Dale. Desciende José Manuel. Alabanza. Yo necesito los pastores y evangelistas. Venga acá, Cris. Alabanza, corra. Alabado sea la gloria de Dios. Luciana. Junior, vuélame por ahí arriba. Venga. Alabado sea la gloria del Señor. Alabanza. Venga, Luciana. Alabado sea la gloria de Dios. Yo quisiera. Alabanza. Ay, 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 ay. Con el pueblo en esta hora. Alabado sea la gloria de Dios. La Biblia registra en el capítulo 21 del libro de Samuel que había un gigante que se había levantado llamado Ishbenok, un gigante grande. Alabanza. Este gigante tenía una espada nuevecita que no la había usado. Este gigante estaba acechando a David, esperando que David se cansara, y dice la palabra que se cansó David, pero había un muchacho llamado Abisaí que estaba en el campamento. Abisaí tenía los ojos bien abiertos. Abisaí estaba bien preparado. Abisaí estaba seguro que él no iba a dejar que su rey muriera. Hay alguien aquí, por favor, que no te sorprenda. Santo, yo quiero tres de ustedes en ese lado de la puerta. Tres más en el otro lado de la puerta. Tres más. Yo quiero tres en esa puerta. Alabanza. José Manuel, súbeme allá arriba como tú puedas. Trépate. Sierva, súbame allá arriba, mire, por los escalones. Súbete a la parte de arriba, corra. Si otra puede subir con ella, Paola, sube con ella arriba. Alabado sea la gloria de Jehová. Vine a hablar con gente loca en esta noche. El pueblo está siendo acechado. Alabanza. Pero en esta noche vamos a poner atalaya. Vamos a poner atalaya. Por donde el diablo quiere entrar, hay un hombre de Dios. Para ver a una mujer de Dios, te descubrimos, diablo. Te descubrimos. Atalaya en el pueblo de Dios. Que vean. Que vean cuando viene la guerra. Alabado sea Dios. Estamos rodeando la ciudad. Porque hay gente animal. Bendito sea el Cristo que vive. Que si no rodeamos la ciudad, van a morir. Gente que corre en peligro espiritualmente. Están aquí. Gente que están en amenaza de muerte y están aquí. Hay gente que el diablo le está tirando animal para que se descuide. Están aquí. Porque si tú caes, hay otros que van a caer también. Están aquí. Porque son atalayas. Gente que se levantan de madrugada a pelear. Gente que se levantan de madrugada. Pelea por el cuerpo de Cristo. Pelea por el cuerpo de Cristo. Pelea por el cuerpo de Cristo. Tú sabes qué versa. ¿Por qué regué pastores? Tú sabes por qué regué evangelistas. Porque nosotros somos los responsables. Si el diablo se mete en una iglesia, nosotros somos los responsables. Los pastores tienen que abrir los ojos. Los evangelistas. Tienen que abrir los ojos. El diablo quiere destruir iglesia. ¿Dónde están los hombres que lo van a enfrentar? ¿Dónde están la gente que Dios les muestra? Sí. La gente que antes veía en el Espíritu. La gente que Dios les revelaba. Te dejaste caer porque están? Te calumniaron. Vinimos por ti en esta noche. No te sorprendas. Sí. Hay gente que por una crítica ya no quieren predicar. Porque alguien lo dejó caer que lo tuyo. Que no creen tu ministerio. Que no creen tu llamado. Ahí donde tú te congregas, tú eres una columna. Ahí donde tú te amas, tocó rabacaya. Ay, 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 ni va. Yo siento gente que van a parir hoy. Sienten el... No va, ni va, tocó vacua. Ay, ay, Eva la bacalla, Basovia, sacúdete. Elsa, al pueblo que no se sorprenda. Al pueblo que no se sorprenda. Si cualquiera de los que está aquí celebra un aniversario el año que viene, no te sorprenda. El año pasado, el año que viene, puede ser tú el predicador, puede ser tú la predicadora. No te sorprenda. Oh, gloria. Si el que menos tú crees se levanta,
profetiza. Alabado sea la gloria de Dios. Todo lo que no venga de parte de Dios va a caer preso aquí esta noche. Es que aquí hay gente que lo necesitaba en el espíritu. Ni bala, aquí hay gente que cortan en el aire espiritualmente. Sí. Que el diablo no lo deja que se levante. Porque es que Satanás sabe que tú eres una amenaza para él. Satanás sabe que cuando tú te levantes en ayuno, él tiene que abrirte paso. Satanás sabe que si tú te detienes a ti, la muerte va a llegar a tu casa. Aquí hay gente que Dios lo levantó de madrugada y la muerte ha tenido. Ay, 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 ay. Andan siendo nubes de Dios aquí adentro en esta noche. Que se mueva, 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 que se mueva. Que el sufrimiento no te detenga, que el llanto no te detenga. Que la. ¿Tú sabes qué pasa, Belsa? Que aquí hay gente que están como la viuda de Naín. ¿Y cómo estaba la viuda de Naín? Llorando su muerto, llorando su muchacho que lo mataban. Jesús llegó donde la viuda de Naín y le dijo: no llores. Pero ella siguió llorando. Ella siguió llorando. Aquí hay gente que están como la viuda de Naín. Ellos, por causa de la lágrima, no se han dado cuenta que el maestro llegó, que el que resuelve llegó. Estoy viendo una visión fresca ahora, Belsa. Estoy viendo colirio. Estoy viendo colirio. Te aumento la visión. Le pasó. Y roba coma. Está cayendo colirio sobre tus ojos. Ay, 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 ay. Prepárate para que vea. Prepasa. Le pasó. Le dijiste a Jehová: muéstrame con lo que estoy peleando. Muéstrame. Muéstrame. Te doy autoridad sobre los demonios. Ahora. Recibe visión. Recibe visión. Recibe visión. Recibe. Recibe visión espiritual para que vea. Recibe visión para que vea con lo que está peleando. Recibe visión espiritual en esta noche para que pueda ver todo lo que se está moviendo espiritualmente. Gente que le dicen a Dios: muéstrame lo que está aconteciendo en la iglesia. Aquí hay gente que le han dicho a Dios: muéstrame lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué te pasa, cobarde? ¿Qué te pasa, cobarde? Te estoy mostrando pecado y no lo quiere hablar. ¿Qué te pasa? Eso y roba cuba. Te estoy mostrando el pecado. Háblalo, háblalo. Ay, 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 ay. Si Dios te muestra, es porque cuenta contigo. Hay gente que van a pensar que cambiamos el mensaje. ¿Cómo? Seguimos en la sana doctrina igualito con un mensaje crudo. Pero aquí hay guerreros que lo necesitamos y no lo podemos dejar morir. Aquí hay gente que hay que levantarlo, que hay que darle pan, que hay que darle comida para que reciban fuerza. Porque sin ellos vamos a perder esta batalla. Hay gente agonizando ya porque lo hirieron ni vale. Sienten que ya no pueden más. ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te está sorprendiendo? ¿Qué te calumnie? Pero hay gente que calumnian al mismo Dios, porque el que dice que Dios le dijo sin Dios decirle, lo está calumniando a él. ¿Sí? ¿Qué es lo que te sorprende? Que la gente te persiga, Cristo lo persiguieron también. ¿Qué es lo que maleva sobia? ¿Por qué es que tú te vas a detener? Porque a alguien tú no le cae bien. ¡Ah, fuerte tú! ¿Por qué es que tú has dejado de predicar? Porque a alguien tú no le cae en gracia. Oye, Aníbal, que se van a detener porque a alguien no le cae bien. ¿Cómo? Que se van a detener porque lo critican. ¿Y están aquí? Que se van a detener porque lo levantan calumnia. Yo no quiero que los pastores y los evangelistas se me muevan de donde lo pusimos. Manténgase. No me hemos olvidado de ustedes. Manténgase ahí. Que tenemos una redada, José Manuel. Aquí hay ministerio. Aquí hay evangelistas que están predicando con la reserva. Aquí hay ministro de Dios que se le ha ido la visión. Ellos quieren decir así dice Jehová, pero ya no ven. Están ciegos. Gente, ancianos que están aquí, que ya perdieron la visión. Pero Ananías no perdió la vera.
Ananías no perdió su visión. Alabado sea la gloria de Dios. En la vejez se puede llamar Jezabel, Jezabel. Alabado sea la gloria de Dios. Ancianos que se han acobardado, la gente que sabían mirar dentro de la iglesia, ya han perdido el valor, ya no quieren corregir. Alabado sea la gloria de Dios. Sabemos que hay un grupo de jovencitos que vienen creciendo cocotó, que no le quieren obedecer a los ancianos. Si Dios lo tiene en la iglesia como anciano de la iglesia y tiene la visión, hay que obedecerlo. Ah, jovencita, que ya las ancianas no le pueden decir vaya a ponerse un medio fondo, porque se la comen. Se le prenden en un supuesto Espíritu Santo. Vamos a volver a la doctrina, vamos a volver a la visión espiritual. Iván, como estamos en el evangelio renovado, sí, donde muchos se han renovado y estamos en una doctrina, vamos a llamarle largo fondo, por favor. Largo. Ya no me le diga medio fondo, vamos a llamarle largo fondo, por favor. ¿Cómo así? Porque entonces la hermana se me pone una faldita transparente con una mini por abajo. Entonces llámamele largo fondo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ya si usted no lo compra en la pulga, usted se compra una tela de esa de largo fondo y le dice a la modista, ya no encuentro largo fondo porque ya todo se ha corrompido. Ame uno que vaya hasta abajo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Desde ahora le llamamos largo fondo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hermano, aleluya, aleluya. Pedro se pone de pie. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera pasando, sino regocijémonos por ser participante del padecimiento de Cristo. Usted tiene que sentirse, mire, privilegiado, que usted está sufriendo por causa de Cristo. Usted tiene que sentirse privilegiado, que lo están calumniando por causa de Cristo. Usted tiene que sentirse privilegiado, que usted le están levantando calumnia por falta, por causa de Cristo. Hay alguien que está a la expectativa tuya. Hay alguien que no te ha dejado solo, hermano querido. Ya está bueno de tanto grito. Voy a soltar la toalla, me voy a descarriar, me voy a ir al mundo. Nadie me ama, nadie me quiere. No aguanto la persecución, no aguanto la calumnia. Ahora es que tú puedes, ahora es que podemos, ahora es que nos queda Dios. Alabanza. Si tú estás de pie todavía, es porque Dios tiene propósito contigo. Si el diablo no te ha matado todavía, es porque algo quiere Dios hacer contigo. Abre tus ojos, no te dejes robar la promesa de Dios. Abre tus ojos, no te dejes robar lo que Dios prometió que va a hacer contigo. Abre tus ojos, no dejes que el diablo mate tu ministerio. Abre tus ojos, no dejes que el diablo se meta en tu familia. Abre tus ojos, no dejes que el diablo acabe con tu esposo. Abre tus ojos, no dejes que el diablo acabe con tus hijos. Levántate, pelea, levántate, pelea, levántate, pelea. Si usted analiza y se sienta con los hombres de Dios que tuvieron primero que nosotros, que están con nosotros y los que van a proseguir después de nosotros, usted va a notar que ningún ministerio victorioso ha salido de la nada. Todos los hombres y mujeres de Dios, bendito sea Jesús, que han marcado trayectoria, que han sido columna y baluarte, que han dejado un legado en nosotros, han tenido que padecer. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando usted se sienta con ellos, usted siente temor de ejercer el ministerio, porque todos han padecido, todos han llorado, todos tienen cicatrices, todos han pasado por el desierto, porque ahí es que está la eficacia del ministerio. Cuando tú predicas lo que tú has vivido, tú no puedes hablarle a otro de desierto si tú nunca has pasado por desierto. Tú no puedes hablarle a otro de hambre si tú no has pasado de hambre. ¿Cómo tú hablas de escasez si tú nunca has tenido escasez? Tú no puedes hablar de que cuando todo te dejaron, Dios estuvo ahí, porque es que tú no has vivido todo eso. Tienes que padecer. El ministerio aprobado tiene que ser perseguido, tiene que ser sufrido, te tienen que golpear, alguien te tiene que aborrecer. Póngase de pie todo el que está sentado, por favor.
tiene que sufrir. Póngase de pie, corra, corra, todo el que está sentado. Para ser aprobado por Dios. Póngase de su pie y agarre la mano al que está a su lado, por favor. Gloria. Agárrele la mano al que está a su lado, corra. Val, oye esto. Alabado sea la gloria de Dios. Póngase de Santo, pie, por favor. Oye esto, manito. Dime, manita. En el texto que hemos leído, vamos a hacer resaltar el contexto. Dice nuestro hermano Pedro, ninguno padezca por malhechor. Sí. Ni por homicida. Sí. Y hay otro que me gusta, ni por qué, ni por meterse en lo ajeno. Ninguno, porque si usted padece por eso, eso no es proceso. Usted se encontró en su problema por entremetido. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ninguno padezca por malhechor. Mi alma adora a Cristo que vive, porque eso no es padecimiento, porque hay consecuencias de pecado y hay padecimiento por un llamado, porque hay gente que tienen que diferenciar esto, ni vale, porque hay gente que se hacen la víctima, pero son ellos los que están dando zozobra. Hay gente que se hacen la víctima, pero son ellos los que se están buscando. ¿Cómo va a ser? Si usted no le da comida a la esposa, se va a meter el diablo en el hogar. Mi alma adora, pero fue usted que lo invitó a la casa. Si usted vive metiéndose en lo aquel, a cada ratico va a tener un lío. Entonces nuestro hermano Pedro dice, ninguno padezca por malhechor, ni por ni por homicida, pero tampoco por meterse en lo ajeno. Pero en el mismo texto dice, bienaventurado soy sufrir por Cristo. ¿Cómo es sufrir por Cristo? Cuando tú llegas a un lugar que el que te ve empieza a reírse y dice, mira este, dice que es cristiano. Ahora háblame se metió a los nival. Hay gente que cuando llegaron a Cristo, papá y mamá lo botaron de la casa. Sí. Porque aceptaron que han dormido debajo del puente. Sí. Que mamá le dijo, te me vas de la casa. Perdieron los amigos. Sí. Lo botaron del trabajo, mía. No, pero porque son cristianos de verdad. Sí. Porque hay otros que lo que se están pareciendo a ellos para que no lo voten. Pero padecer por Cristo es parecerte a Cristo en toda tu manera de vivir. Alabado sea el Cristo que vive. Gente que fueron despreciados, ni vale. Hay mujeres que el marido que es impío la mata a golpe todos los días. No le da ni comida porque ella llegó con Cristo a la casa. De esos padecimientos es que te estamos hablando. Que tu familia va a decir que tú te volviste loca. Y mire que esta locura sí es buena. Esta locura del evangelio. No deje a Cristo por presión. No suelte tu ministerio por presión. Alabanza. Yo quiero que usted me agarre el que está a su lado. Santo. Agárreme su hermano que está a su lado, Santo, ahí, por Santo. Favor. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué le digo que agarre a su hermano? Porque aquí hay gente que vinieron a punto de descarriarse. No te sorprenda. Aquí hay gente que vinieron a punto de soltar la toalla. Aquí hay gente que vinieron a escuchar el último mensaje. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué pusimos hermano en la puerta? Porque también entró maldad. Entraron principados a querer afligir gente que están aquí y lo tenemos rodeado en esta noche. No hay escapatoria. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí hay ministerios que estaban a punto de soltar la toalla. Aquí hay gente que dijeron, no predico más, no doy una palabra más. Pero se equivocó el diablo, se equivocaron los demonios. Alabanza, en esta noche nos vamos a unir aquí. Alabado sea la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales, porque el que tú tiene agarrado, quizá dijo, me voy, no aguanto más, hay oferta. Alabado sea la gloria de Dios. Evangélico que el diablo le está haciendo oferta, aleluya. Aquí hay pastores que el diablo le amenazó la iglesia y la tienen acecho, que el diablo le dijo, este año se la voy a dividir, este año se la voy a cerrar, pero se equivocaron los demonios, se equivocó el diablo. Hay un pueblo que va a abrir sus ojos y va a pelear a favor del pueblo. Ay, Dios mío, hay un pueblo, gloria, que se va a unir en el pleito de su hermano. Gloria. Queremos que te vaya fortalecido, sí, en esta noche de este lugar. Agárrate, porque bien. Vienen ataques muy, pero demasiado, sí, fuertes para la iglesia del Señor. No te vamos a decir que después de hoy todo irá de viento en popa y que todo será fácil. Sí. Viene un ataque fuerte porque estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo se aproxima. Lo que queremos decirte en esta noche es que arrecie la oración. Prohibido acostarse sin orar. Prohibido levantarse e irse al trabajo sin hablar con Dios. Prohibido durar
una semana sin ayunar. Prohibido durar un mes entero sin buscar a Dios. Los que son solteros, suelta la cama. Las que están solteras, vete de silicio. Los que pueden buscar a Dios, buscando a Dios en todo tiempo, orando a Dios en todo tiempo, con toda oración y súplica y por todos los santos. Tiempo de levantar el altar de oración. Tiempo de volver a la esquinita donde tú oras en tu habitación. Tiempo de subir a la cueva donde tú encontraste a Dios. Tiempo de volver al monte. Hay que buscar a Dios, que viene problema. Hay que buscar a Dios, que viene una guerra sin cuartel. No vamos a pelear con los demonios que estamos acostumbrados a pelear. Vienen otros de más rango, vienen más fuertes. Vienen por nosotros porque se aproxima el rey. Vienen. Pastor Rabacay, abre tus ojos para que veas. Viene guerra contra los lavados con la sangre del Cordero. Por eso es que vinimos a abrir los ojos. Por eso es que vinimos a decirte que no te sorprendan, que no te agarren asando batata, como decimos en un buen dominicano, que no te agarren chateando, que no te agarren en el celular, que no te agarren con el Facebook en la mano, alabanza, que no te agarre el diablo frente, sí, a la computadora. Gloria. Que cuando el enemigo llegue, cuando los demonios lleguen, te encuentren de rodillas, te encuentren clamando a Dios. Ay Dios mío, que cuando los demonios lleguen, no te encuentren en crítica y en calumnia. Cuando los demonios lleguen, que te encuentren pidiendo misericordia. Alabado sea Dios. Que cuando los demonios lleguen, no te encuentren hablando de la vecina, ni del vecino, ni del predicador, sino Jehová protégelo, Jehová cúbrelo, Jehová guárdalo. Que cuando Satanás llegue, te encuentre diciendo: Jehová, úsalo, 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 usa a Pablo el día 6, muévete con poder y gloria. Alabado sea la gloria de Dios. Suelta un poco el teléfono, suelta un poco el WhatsApp, suelta un poco el Facebook, suelta un poco Twitter. Estamos en guerra. Mi alma adora al Cristo que vive. Suelta un poco íntegra. Tienes que orar para que tu esposo no caiga en pecado. Tienes que orar para que tu esposa no caiga en pecado. Tienes que orar por tus hijos. Tienes que orar por los jóvenes. Sí. Hay que orar por nuestros pastores, por los predicadores. Suelta un poco la red y métete con Dios, que hay problemas. Enfócate en el Eterno. Alabanza. Agarra bien a tu hermano, que vamos santo, a pelear. Santo, santo. Alabado sea la gloria de Dios. Santo, santo. Vamos a hacer un lío en el mundo espiritual. Alabanza a Cristo. Hay cosas que yo no la puedo ver, pero mi esposa la ve. Hay cosas que ella no puede ver, pero yo la veo. Hay cosas que tu esposo no ve, pero tu esposa la ve. Alabado sea la gloria de Dios. Dentro de la iglesia y dentro de la casa tenemos que unificarnos. Alabado sea la gloria de Dios, porque hay pareja de predicadores que no le creen a la reprensión de su esposa. Alabado sea la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros estamos predicando, pero ellas son las que están mirando en el mundo espiritual. Alabanza. Hay pastores que no le creen a la reprensión de su esposa, porque ellos son los pastores. Alabanza. Pero hay cosas dentro de la iglesia que la mujer es que la ve, pero el esposo no la cree. Somos 5 ministerios, Niva. En la iglesia, usted pastor. Y en la casa. Pero en la casa usted esposo. Y si la mujer tiene el ministerio, y que ella, Niva, y que ella llega cuando ella quiere y se va a los retiros que ella quiere. Y no limpia, no le cocina a los muchachos. Y los muchachos con el moquero. Y vamos sin a abrir peinado. Los ojos. Vamos a abrir los ojos. Dice, porque tiene ministerio, Aníbal. En la iglesia, usted presidenta de dama. En su casa, usted esposa. ¿Y quién es la cabeza, Aníbal? ¿Usted sabe qué versa? Que nosotros estamos golpeando el espíritu de Jezabel. Y todo predicador golpea a Jezabel. Una parte de ese pero espíritu. Hay un espíritu dentro de la iglesia haciendo daño. Le digo cuál es.
el espíritu de la reina Basti, desobediente, mujeres malcriadas, hay que abrir los ojos. Alabanza, andan con cara de piedad, pero tienen el espíritu de la reina Basti, no obedecen a su esposo y quieren estar rugiendo en la iglesia. Arrepiéntase, vuélvase a Dios, sométase a su marido. Nival, y son más chismosas que el infierno. Elsa, vamos a orar. A veces va un predicador que es de Dios y ella se le sienta al lado al ministro. Elsa, vamos a orar, y el pastor el sabe que el predicador es de Dios, pero ella, como está endemoniada, piensa: ese predicador no me gusta. Ese predicador te emociona. ¿Cómo, ¿cómo te va a gustar si te está tocando la minifalda? Y si te está tocando la cosita que a papá no le agrada. ¿Cómo? Y empiezan a sembrar veneno ahí al ladito, porque ese demonio le gusta manifestarse. Lo alto, no. En la esposa del pastor, que si le dan un ¿qué? Regalo a la presidenta de la dama, se pone guapa. Y a ella no le dieron uno. Se pone guapa. Ni vale, le deja de hablar a la presidenta. Te lo estoy diciendo. ¿Cómo va a ser? No me meten en un problema. Vamos ¿cómo? A orar por esta gente. Vamos a orar. Vamos a orar por esta gente. Vamos a dejarlo que si, ahí. Si le dan una falda, una diaconisa. Y a ella no. Y a ella no le dieron nada. Entonces tú me estás diciendo a mí que hay esposas de líderes que le dicen a los líderes: ese predicador no lo invite más. Así mismo. Vamos a orar. Vamos a orar. Eso fue que se lo dijeron, no lo traigan más. ¿Cómo va a ser? Eso es que le cuenta. ¿Y aquí hay? ¿Y dónde es que estamos predicando? ¿Aquí en la cancha hay? Aquí en el Ciro Pérez, que hay mujeres así aquí. Aquí están así. ¿Cómo? Mujeres que no se hablan, pero han hablado lengua aquí hoy. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. Alabanza a la gloria de Dios. Que no te sorprenda, hermano. Alabanza. Dale una sorpresa tú al diablo. Dale una sorpresa tú a los demonios. Y dile: te equivocaste conmigo. Ahora es que me queda Dios. Ahora es que yo voy a avanzar. Dale una sorpresa y dile: el año que viene también me voy a gozar en el Espíritu. Alabado sea la gloria de papá. Que no te sorprenda si el hermano que tú tienes agarrado es el que te da una profecía esta noche. Que no te sorprenda si el que está a tu lado, que el diablo creía muerto, es el que se va a levantar y va a profetizar en esta noche. Que no te sorprenda si el que está a tu lado brinca para arriba en el Espíritu. Alabado sea Dios. Que no te sorprenda si el que menos tú piensas sale reprendiendo demonios, echando fuera maestresa en el nombre poderoso sí. de Jehová. Que no te sorprenda, Nival, porque hay una gente que tienen unos ministerios de liberación, que eso es tremendo. Que el diablo tiene que abrirle paso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mira, yo no sé dónde, a ti se te olvidó dónde pusiste a los muchachos. No, están en la puerta. Allá hay tres. Están tres allá. Y hay tres aquí. Y José Manuel. Tenemos aquí arriba. Y José Manuel está aquí. Alabado sea la gloria de Dios. Alabanza. Tenemos Atalaya. Gloria. Puesto en lugares específicos en esta noche. Pusimos atalaya en la puerta. Alabanza. Y usted sabe lo que es un atalaya. Un hombre que se ponía en lugares altos. Y cuando los enemigos querían llegar a la ciudad, él avisaba. Sonaba un cuerno. Y el pueblo se prevenía. Porque el atalaya avisaba que el mal se quería meter dentro de la iglesia. Atalaya, voy contigo ahora. Tenemos atalaya dentro del pueblo todavía. Lo que pasa es que el pueblo duda de los atalayas. Y cuando el atalaya se para con la revelación, los que están en pecado dicen: está emocionado. Eso no es de Dios. Pero hay gente que ven cuando el mal se quiere meter. Sí, sí. Pastores, vamos a examinar los espíritus. Porque estamos creyéndole a la gente que no están viendo. Y a los que están mirando el pecado. A los que están mirando los demonios, los menospreciamos, los maltratamos. Atalaya, vine por ti en esta hora. Alabado sea Dios. Siento una unción poderosa que va a caer en este lugar. Alabado sea la gloria de Dios. Gloria. Siento una unción poderosa. Gloria. Que van a sentir algo sobrenatural. Hay
gente que van a brincar en el espíritu. Hay gente que van a sentir autoridad de Dios. Te menospreciaron, te minimizaron. Hoy Jehová te va a poner en alto. Hoy Jehová te levanta. Hoy Jehová te restaura. Hoy Jehová te fortalece. Anda, Jesús amado. Esta noche hay cielos abiertos para que te levantes en el Señor, para que vuelvas a tu posición, a la posición donde Dios te colocó. Tenemos a Talay aquí en esta noche rodeando el campamento de Jehová, para que tú te levantes, para que vuelvas a ser la persona que tú eras en Dios. Porque Dios nos necesita, Dios cuenta con nosotros. Hay gente que la necesitamos de pie, hay gente que la necesitamos predicando, hay gente que la necesitamos viendo en la iglesia. A esa gente que ve, que tiene visión, hay que abrirle paso. A esa gente que tiene discernimiento, que tiene revelación, hay que abrirle paso. Los cinco ministerios tienen que unirse para hacer el trabajo eficaz. No podemos dejar que el pueblo muera. Tenemos que ir con un maná calientico al pueblo revelado, que salga de la misma presencia de Dios. Prepárate. Lucha. Cuando yo te diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agárrame tu hermano. Agárramelo bien. Cuando yo te diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted le va a decir al hermano que está a su lado que Jesús, no te sorprenda, que no te sorprenda. Jesús. Esa palabra usted le va a decir a su hermano. Alabanza, que no te sorprenda. Levanta, no deje que te caído. Sorprenda. Alabanza, que fortalece todo lo que las rodillas endebles en esta noche. Que te conviene. Todo lo que dale tú estás fuerza al que ya no tiene ninguna. Que te conviene. Prepárate, guerrera. Levanta tu pueblo como el águila por tu hermano. Pero escúchame, dale bien fuerza como la cuando del tú le digas que no te sorprenda, tú vas a levantar la Jesús, mano con él rompe y te vaya a su casa, te vaya a su hogar, te va a ir donde ese hombre y esa mujer viven. ¡Gloria! Estoy hablando con gente aquí, por favor. Usted se va a ir en el espíritu donde Señor vive Jesús, su hermano, donde vive su hermana. Alabanza, Señor. Si Jesús, él no veía, usted va a ver por él. Alabado sea la gloria de Dios. Los hermanos que pusimos en la puerta, prepárese, que de aquí va a salir algo, pero no lo vamos a dejar salir. Por esa puerta, Junior, no puede derribamos pasar nada. Esta todo por la puerta de este coliseo no puede salir un demonio ni un principado tampoco. El que estamos derredadas, el que tenga su machete, que lo prepare. El que tenga su bate, que lo prepare. El que tenga su espada, que la prepare. Alabado sea la gloria de Dios, porque es una noche de levantamiento, es una noche de restauración. Prepárate, guerrera, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dile a tu hermana, dile a tu hermano que no te sorprenda. Dile que no te sorprenda. Abashania, ahora vete en el Espíritu a su casa. No te sorprenda la hora de prueba. No te sorprenda la persecución. Pero dile, pero no te sorprenda si me levanto en esta noche. No te sorprenda si tú me ves lleno de Dios. No te sorprenda si tú me ves haciéndole guerra al diablo. Dile a los demonios en esta noche, para encima de ti que vamos. Es para encima de ti que voy en esta noche. Retrocede. Es para malevasto corrabacuma. Es para encima de ti que voy, demonio. Dile, me levanto aunque el diablo no quiera en esta noche. Dile, me levanto como guerrero en esta noche. Levántate, 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 que ya no vamos de esta tierra. Levántate en Dios, levántate más. Lleva la vacuna. Ay, 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 reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios en esta noche, reciba de Dios en esta noche, reciba de Dios en esta noche. No te sorprenda, no te sorprenda, resiste, no te sorprenda, resiste. Que no te sorprenda, recibe de Dios. Wow. Hay gente ahí que están viendo con la que están peleando. Gente que están mirando. Abasobia, está frente tuyo ahora. No lo dejes que se escape. No lo dejes que se escape. Zorra vacuna. Ahí está la unción. Ahí está el poder de Dios. No lo dejes que se vaya. Yo siento que está recibiendo una autoridad extraordinaria. Sí. Gente que Dios lo perfeccionó peleando con demonios. Sí. Y ellos decían, pero ¿por qué veo tanto demonio? ¿Por qué tanta guerra con Lua, con Petro, con Chango? ¿Por qué veo
veo la maestresa a distancia. Y ahora Dios te va a hacer entender que permitió eso, porque te levanta con un ministerio de liberación. Shabarabakuma, te levanta con un ministerio de liberación extraordinario. Aquí hay gente que el diablo va a tener que correr. Satanás va a correr. El diablo va a tener que respetarte. Los demonios van activar. Yo siento gente hablando lengua de autoridad. ¿Quién está? Reprende. Ay, ay, mira los demonios. Ábreme paso. Ábreme paso, diablo. Dile, diablo, apártate, te vi. Ya te vi, diablo. Dile, ya te vi. Ya te descubrí. Ya te descubrí, diablo. Prepárate para allá. Prepárate para pelear. Te descubrimos, te descubrimos. Ya sabemos por dónde viene. Cierra la brecha, 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 cierra la brecha. Pelea, 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 pelea en esta noche. El enemigo es nuestro, es nuestro. Wow. Hay victoria sobre toda opresión. Aquí hay gente nival que sentían que oraban, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Como que había algo que se lo impedía. Aquí hay gente llorando porque extrañaban la presencia de Dios. Porque es que Dios lo acostumbró a orar con ellos. A ellos sentir algo especial que lo arropa cuando ellos están orando con Dios. Y ellos dicen: papá, ¿dónde tú estás? ¿A dónde te fuiste? Vuelve. Vuelve que me estoy muriendo. Vuelve que me estoy secando. Vuelve que estoy desesperado. Ay, 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 ay. Arrabacata. Yo siento a papá que se metió aquí, Nival. Ándale, Basomia, Namacuba. Te devuelvo la visión. Te devuelvo la visión. A ti, dama, que antes de llegar a un hogar, Jehová te mostraba con lo que iba a pelear. Te devuelvo la visión. Te devuelvo la visión. A ti, que veía a los demonios caminando en la calle, te devuelvo la visión. Reba, papá, Sonia, te devuelvo. Y tocó, iba, hizo, iba, comenzó. Ay, 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 ay. Siento, ahí está la autoridad de Dios. Te devuelvo la visión, guerrera. Te devuelvo la visión, profeta. Te devuelvo la visión. Pasa a ver, pasa a ver, pasa a ver. Anciana, te devuelvo la visión en la iglesia. Anciano, te devuelvo la visión en la iglesia. Anciana, vamos a ver. Alabado sea Dios. Ya está bueno de tan solo mirar pecado. También vamos a mirar los débiles. También vamos a mirar que no tiene fuerza. También vamos a mirar que dijo: ya no puedo más. Vamos a mirarlo, el que está caído. Vamos a levantarlo. Tú puedes. Tú puedes. La responsabilidad está en ti. Tú puedes. El diablo dijo que tú no podías, tú puedes. Esto no es tan solo mirar, hay que hablar, tú puedes. No es que miremos tan solamente, que hablemos lo que vemos, tú puedes. Tú puedes, misionera. Evangelista, tú puedes. Pastor, tú puedes. Miembro laico, tú puedes. Usted puede. Usted puede reprender demonios. Usted puede echar fuera principados. Usted puede levantar al caído. Usted puede fortalecer al débil. Usted puede orar. Usted puede. Se puede. Se puede. Claro que tú puedes. Gloria, gloria, gloria. Dime. Levántate en el Señor. Es ahora o nunca. Levántate esta noche. Nival, yo siento gente que Dios le está cambiando el cuerno, que le está cambiando el calzado en esta noche, hermanito de mi alma. Oye, siento gente que como un vaso de agua fría que papá le está dando, que alguien le está pasando un suero vitaminado en esta noche. Es que le vamos a hacer un lío al diablo de todo el tamaño. Mi alma adora. Ahí mismo donde hemos estado acostumbrados a llorar,
ahí mismo le vamos a hacer un lío a Satanás y sus demonios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien diga gloria en esta noche. Alguien diga gloria en esta noche. Alguien diga gloria. Dígalo más fuerte. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Gloria. Diga gloria. Gloria. Diga gloria. Gloria. Se le abre la vista. Y también le abrimos la boca a gente aquí. Diga amo, gloria. Papá. Diga gloria. El diablo no quiere que usted adore. Diga gloria. Te amo, Padre. El diablo no quiere que usted amigo responda. Mío. Diga gloria. Diga gloria. ¡Corre! Diga gloria. ¡Corre! ¡Oh, rey, no rey, rey! Que la gente reprenda a los demonios. Hay gente que lo ven, pero no lo pueden reprender. Te equivocaste. ¡La sabía! ¡Te equivocaste! El más chiquito aquí para reprender con autoridad. El más pequeño aquí. Dios le da autoridad para que aprenda a reprender al diablo y los demonios. Y van los muchachos están en posición. Sí. De guerra. Sí. Porque yo no voy a pelear para perder. Sí. Yo no voy a pelear para perder. Sí. Es a reventar los demonios que vamos. Apriétate la falda. Apriétate la falda. Y ponte un cinturón. Que esto se va a poner bueno. Entonces, la guerra te da un brillo especial. Los levantamientos te ponen un brillo especial. Que no te sorprenda cuando se te levanta. Sacúdete, gózate en Dios. El dolor del diablo es que te tiró para matarte y tú estás de pie todavía. Puedes batir tu mano y decirle, aunque sea hueje, hueje, a algo, dile, todavía estoy aquí, ¿qué es lo que te pasa? Dile, ¿tú crees que es una chilena que me defiende? El Dios que te venció una vez y te seguirá venciendo por toda la eternidad. Dile, mi Padre ya te condenó y eso es lo que te duele. Dentro de no muy poco, Aníbal, Satanás ya fue condenado. Y hay un personaje preparado para atarlo por 1000 años. El dolor de Satanás que nosotros portamos, lo que él nunca va a aportar. Ya para él no hay arrepentimiento, para él no hay otra oportunidad. Él perdió esta batalla. Sin embargo, nosotros todo lo podemos en Cristo, porque él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, porque él nos fortalece. Nosotros le queremos dejar ese texto de primera de Pedro, para que usted siga indagando. Capítulo 4, versículo 12. Y lea esa historia y usted domine y aprenda. Porque el apóstol Pedro escribió esto que estaba pasando, porque era que había un polvorín en contra de la iglesia. Estaban siendo azotados, zarandeados por aquellos romanos, bendito sea el Señor. Y él dijo, no se sorprenda de la ola de prueba, bendito sea el Señor, que va sobrevenido, como que si alguna cosa extraña le estuviera pasando. A ti no te puede sorprender el sufrimiento, porque que desde el principio hemos escuchado que el sufrimiento nos hace a Cristo. Y si el sufrimiento no acerca a Cristo, pues bienvenido sea, porque nosotros lo que queremos es estar cerca de Cristo. Que no te aparte de Dios la prueba, que no te sorprenda. Yo le quiero hacer llamado a esos dos jóvenes que están allá, a los dos. Yo le quiero hacer un llamado especial. Santo es el Señor. Yo lo quiero invitar a aceptar a Jesús. La iglesia sigue en coinonía. A los dos. Que es comunión. A los dos le hago un llamado especial en esta noche. Noche de salvación. ¿Quieres venir a Cristo? Ven a Él en esta noche. Así como estamos predicando con el tema. Que no te sorprenda. La muerte lo quiere sorprender. La muerte quiere sorprenderlo, pero la descubrimos en esta noche. Yo no sé cuántos más se van a convertir y a cuántos más mi hermana le va a hacer el llamado, pero a ustedes todos hoy yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Sucubabansomeja.
a los cielos y a la tierra, y este pueblo pongo como testigo. Navasomia, no predico para que nadie tenga temor, pero si no aceptan al Señor, la muerte lo va a sorprender. A los dos le hago el llamado y le voy a preguntar una sola vez: ¿quieren a Jesús? ¿Quieren a Cristo? ¿Quieren a Jesús? Yo lo dejo a opción de ustedes. Lo dejo a opción de ustedes. Yo no predico por temor ni le pongo miedo a nadie. Sálvate en esta noche. Sálvate. Yo quiero hacer el llamado a todo el que está aquí que no es cristiano. Jesús convence de pecado. Queremos invitar todas las vidas que están aquí que no son cristianas. Y los hermanos que están acá. Mire, hace mucho que estamos viendo que en la hora del llamado es donde el pueblo le da como esa cominilla para irse. Y eso es falta de doctrina. Eso es falta de doctrina. A mí me doctrinó un pastor que cuando usted se iba en el llamado, al otro día lo llamaba la atención, porque eso está mal. Porque cuando usted iba a la gallera, se le despegaban las chancletas en los bares, en lo típico. Y hasta que no se terminaba la fiesta, no se iba. Si usted no está preparado para ir a un culto hasta que se termine, no vaya. Porque eso desconcentra al que quiere aceptar a Cristo. Imagínate que contigo anden cuatro vidas que no sean cristianas. Desde que ven que tú sales para irte, ellos te caen atrás. Porque se quieren ir. Dice el impío: se acabó el culto. Vámonos, porque los cristianos se están yendo. Pero si ellos ven que nosotros estamos, se quedan hasta que termine el culto. Y con ese desorden, muchos se han matado en accidentes, en motores, en pasola, en el camino, y llegan sin Cristo. Eso es falta de doctrina. Y usted que es líder, doctrine a los miembros. Si no se lo ha enseñado, dígale que está prohibido irse de un culto hasta que no se termine el culto. Denle un aplauso a esa vida sin menosprecio. Que Dios hace cualquier cosa con cualquier cosa. Usted era cualquier cosa y Dios hizo un siervo. Alguien más para Jesús. Mira a ver si a tu lado hay un amigo. Dile: Jesús está aquí, te llama y quiere salvarte. Todo el que quiera aceptar a Cristo, noche de vida eterna, noche de salvación. Alguien más para mi amado. Mira a ver si hay una vida. Dile: Jesús te llama a ti en esta noche y quiere salvarte. Quiere darte vida eterna. Si te quiere reconciliar, no te vayas sin Jesús en esta noche. No te vayas sin Cristo. Mi Rey te llama en esta noche. Vamos a ver, quiero ver a alguien para mí, Jesús. Alguien más. Alguien más que me diga: yo quiero reconciliarme con Cristo. De acá no salgo sin el Señor. De aquí no salgo sin aceptar al Rey de Reyes y Señor de señores. Noche de vida eterna. Noche de reconciliación. Queremos verte para el Señor en esta noche.